Bien, buenos días. Mirá, estamos en un enclave privilegiado del poniente almeriense. Estamos en Guardias Viejas, en el municipio de El Ejido. Mirá, pertenecemos a la Asociación Cultural Ángel Aguirre Alférez y os vamos a presentar uno de los lugares estratégicos, no solamente de aquí del poniente, sino de toda Almería. Un sitio con una historia bastante profunda, donde tenemos todavía restos impresionantes. Mirá, si seguís detrás de mí, aquí, para demostrar que estamos en un enclave que históricamente ha estado poblado y ha sido muy importante estratégicamente, en ese montículo había una torre, ya arruinada lógicamente, medieval, de época nazarita, que posteriormente los reyes católicos rehacieron y ha sido rehecha hasta que el rey Carlos III se decidió a construir un castillo, porque el lugar era evidentemente potente. Ese castillo lo tenemos aquí, si me seguís, es el castillo de Guardias Viejas, a finales del siglo XVIII. Pero esto es tan importante que una vez acabado el siglo XVIII y el XIX, si me seguís otra vez, veréis que en el siglo XX se construyó un cuartel de carabineros para controlar toda esta zona. Pero es que además, avanzado el siglo XX, en la Guerra Civil Española, de nuevo, encontraremos unos restos que después visitaremos, pasando esa playa, donde aparecerán unos búnkeres que forman de una red de fortificaciones de todo lo que sería la costa almeriense. Entonces, estamos en un sitio que históricamente, bueno, tiene un pasado romano con un puerto cercano. Fijaros qué bonito la salida del sol. Pues donde está el sol había un puerto romano, puerto de Guardias Viejas, con lo cual este enclave es un enclave casi podemos decir que mágico, porque encontramos todos los elementos clave, defensivos, de vigilancia que ha tenido esta zona, porque esta zona, como en muchas de la costa de Almería, ha sido despoblada, por lo tanto, sucesivamente se ha tenido que controlar la posible llegada, venida, el pase de barco, y eso ha sido ocasión para que se construyan todos estos elementos que vamos a visitar ahora. Y vamos a empezar quizás por el más impresionante, por el que conservamos perfectamente. No es el único, porque hay un todo el Reino de Granada tenía castillos, pero el castillo de Guardias Viejas seguramente será uno de los que mejor se conserva y uno de los que tienen más vistas privilegiadas de toda la costa del antiguo Reino de Granada. Así que si seguís conmigo, lo descubriremos. Acompañadme. Bueno, señores, mirad, estamos en el plano de lo que sería el castillo de Guardias Viejas. Es un plano hecho a finales del siglo XVIII por el ingeniero José Crame, por encargo del rey Carlos III, en el sitio que os comentaba, que era el castillo de Guardias Viejas. Es un plano que no es único, se utiliza en muchos castillos, pero vamos a verlo con detalle. Mirad, lo fundamentalmente del plano será la batería. Esto mira hacia el mar. En esta batería encontraríamos entre 4 y 6 cañones. Es el elemento fundamental. Para proteger la batería, por la parte de atrás, tenemos la entrada protegida por una muralla que está caído. Esto se llama un hornabeque, que es el sistema defensivo de la puerta. Fijaros, también tendría un puente levadizo donde entraríamos a un patio de armas. Y el patio de armas distribuye todas las dependencias del castillo. Dependencias para caballería, para artillería, el capitán, el polvorín, alejado de lo que sería el fuego posiblemente que vendría del mar. ¿De acuerdo? Una capilla, fundamental también en los castillos de aquella época. En fin, dependencia, aljibe. Este plano prácticamente se corresponde en la actualidad con lo que es el castillo, porque este castillo, que se construyó a finales del siglo XVIII, fue atacado, fue arruinado en 1811, en la Guerra de la Independencia Española. En 1817 se deshizo, se volvió a construir y a partir de entonces se deterioró por el paso del tiempo. A finales de los 90 se reconstruyó muy fielmente, pero su originalidad es bastante grande. Así que podemos decir que este castillo efectivamente sí que se corresponde con lo que serían los planos originales de finales del siglo XVIII. Vamos a verlo a continuación. Pues sí, señores. Como veis, bien sabido, este es un mosquete. Es el arma utilizada por la dotación de este castillo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este mosquete, que ahora veremos un poco su uso, es el utilizado por los soldados que había en este castillo. Aproximadamente 50 soldados, unos 20 de caballería, más infantería, más 5 o 10 de artillería, más un capitán. Es la dotación ideal de este castillo, que nunca lo tuvo, porque la corona siempre te faltaba dinero, por lo tanto no se cumplieron nunca, ni siquiera los cañones, que faltaban la mayoría de las veces. Fijaros, alguna cosita chula de este castillo. Esto es un castillo como la de los castillos medievales. Fijaros, tiene un puente levadizo. Lo tenía, ahora es fijo, pero lo tenía un puente levadizo. Y una puerta que estaba defendida por
dos baluartes, que son las torres adelantadas, como veis, a la muralla. Un baluarte, el otro baluarte. Con una serie de ventanitas que son saeteras. Esas saeteras es por donde los soldados podían disponer de sacar los mosquetes para defender un ataque por la parte de la tierra. Bueno, pues estos dos baluartes, el puente levadizo, la puerta enrejada, la muralla reforzada por sillares, como veis en la entrada, y este murete que había recrecido antes con saeteras, todo esto se llama un hornabeque. Es el sistema defensivo del castillo por atrás. Es el sistema para que la entrada estuviera protegida y la labor fundamental, que sería defender de los ataques costeros de los barcos, estuviera mejor servida. ¿De acuerdo? Vamos a pasar dentro al patio de armas, que es el sitio de instrucción de los castillos. Continuarme. Seguimos. Patio de armas del castillo. Aquí quizá una de las cosas que harían los soldados era instrucción. Fijaros qué bien se conserva, está bien rehabilitado y bien conservado. Y una de las cosas que harían seguramente los soldados sería, como os decía, instrucción, que es uno de los elementos fundamentales. Aparte de la caballería, la infantería sería el manejo del mosquete. Este mosquete, podría ser de fabricación francesa o británica, tiene una serie de pasos que los soldados ineludiblemente tenían que hacer para poder disparar. Bueno, los elementos clave serían el gatillo, la llave de chispa, el cañón, la baqueta, que ahora veremos para qué sirve, y la bayoneta. Bueno, para poder disparar, fijaros, primero habría que tener un cartucho que sería de papel. Tendríamos que abrir la cazoleta, introducir pólvora del cartucho, cerramos la cazoleta, presentamos el arma, meteríamos el cartucho, cogeríamos la baqueta, atacaríamos para que se quedara bien, volveríamos a casa la baqueta, la reponemos y en ese momento, a la orden del oficial, se apuntaría y se dispararía. ¿De acuerdo? Estos pasos, que se parecen muy, muy mucho también a lo que tendrían los cañones, que ahora veremos su ubicación, serían los elementales para poder abrir fuego. Seguimos. Bueno, bienvenido a una de las dependencias del castillo, que antiguamente estaría ocupada por infantes, por caballería, es decir, por soldados. Sin embargo, hoy se ha musealizado. En el castillo tenemos un museo. Fijaros, esta sala está dedicada a la reproducción de uniformes de época de lo que serían los soldados, no necesariamente que estuvieran en este castillo, pero sí de finales del 19, de final del 18, principios del 19. Por ejemplo, fijaros, este es un soldado real del regimiento de zapadores y minadores. Fijaros el cuello con el castillito, que significa que es un ingeniero constructor, zapadores. Y todos estos soldados pertenecen a la época más o menos de la invasión de Napoleón, ¿no? Donde este castillo tuvo cierto protagonismo, como dijimos antes. Fijaros, en 1811 fue volado este castillo. Fue volado por los ingleses con consentimiento de los españoles. ¿Y cómo es posible? Muy sencillo, porque la idea era que los franceses, es decir, las tropas napoleónicas, no hicieran uso de este castillo. Por lo tanto, los españoles tuvimos que primero hacerlo y después volarlo. Hoy, sin embargo, como veis, se ha construido, se ha convertido en un sitio de ocio y de disfrute para poder ver unas magníficas reproducciones de trajes de época, de cazadores reales, artilleros, alabarderos, infantería de marina, que como sabéis es de las primeras que hay en el mundo, la infantería de marina. Todo esto, como decimos, de final del 18, principio del 19. Bueno, otra de las dependencias del castillo, musealizada, utilizada bajo esta magnífica bóveda de ladrillo, pues se ha reproducido una armería, donde encontramos reproducciones de armas de la época. A mí particularmente los que me traen, me llaman la atención, son los mosquetes, como sabéis. Aquí tenemos una colección de mosquetes de la época napoleónica y de finales del siglo XVIII, de fabricación inglesa, de fabricación francesa, y pistolas también de la época. Es decir, en esta sala podemos encontrar también unas instrucciones, unas reproducciones de lo que sería el funcionamiento de estas armas, y algunas pistolas muy curiosas,
como por ejemplo esta pistola con cañones giratorios de mediados del siglo XVIII. La sala de maquetas del castillo, donde tenemos una reproducción del propio castillo de guardias viejas, que sería como el resto del reino de Granada. Fijaros, aquí el resplanada, el baluarte donde encontramos los cañones. Esto sería la parte fundamental del castillo. Entre 2 y 4 cañones servirían para alejar, defender el ataque de, sobre todo, de Pirata Primerisco. Estamos hablando del siglo XVIII. Como veis, el patio de armas central organiza toda la dependencia del castillo, la entrada tal y cual vimos al principio, y la batería que tenemos aquí se llama una batería a barbeta, es decir, está descubierta, los cañones están descubiertos, están tapados, para defender la costa de los ataques, puede ser piratas, puede ser de contrabando, enemigos. Otra fortificación sería una torre castillo, que sería también del siglo XVIII. Este castillo, por ejemplo, lo encontramos una reproducción muy buena en Macenas, el castillo de Macenas, en Mojácar, ¿no?, que sería un poco anterior al castillo del final del siglo XVIII. Y torres anteriores, torres vigías, como esta, donde su función fundamental, como veis arriba, era, a base de encender una luminaria, todas las torres se comunicarían y darían pistas de por dónde va un barco para seguir su trayecto e intentar que no entrara en la costa, o que al entrar en la costa supiéramos dónde está. Entonces, estas torres, que después se reforma el 18, después se reforma el 19, lo que intentaban era formar un auténtico muro de piedra de defensa, de comunicación, de los ataques del norte de África, de los ataques de los piratas berberiscos, que, como esta costa estaba despoblada, asolaban constantemente nuestras costas, llevándose a bienes, llevándose a personas, arrasando. Así que mucho los habitantes del Poniente le debemos a estas torres, a sus dependientes, para que evitaran que muchos de esos ataques tuvieran éxito. Bueno, estamos en la batería del castillo de Guardias Viejas. En esta explanada, a barbeta, como hemos dicho, a descubierta, se encontraría entre 4 y 6 cañones que enfocarían hacia el Mediterráneo. Y fijaros lo que os comentaba al principio. Pocas veces encontraréis unas vistas tan impresionantes como esta, en un sitio tan privilegiado como este. En aquella dirección, a Adra, bueno, Valerma, Bala Negra, Mediterráneo, África, lógicamente estaría allí. Y en la otra dirección llevaríamos hacia Almería, y al fondo, no se ve, está un poquito nublado, pero estaría el Cabo de Gata. Así que este enclave es privilegiado. Como hemos dicho, desde la época romana, incluso anterior, hasta ahora, pues se ha encontrado en este enclave pues elementos defensivos como los que estamos mostrando. Estos cañones que habría aquí, que por cierto estuvieron muy poco, porque entre que los ingleses se lo llevaron, eran costosos, bueno, pues tendrían un alcance de unos hasta 3.000 metros. Si hasta 3 kilómetros podíamos intentar alcanzar un barco, pero se disparaba por aproximación, es decir, para que le dieran al barco realmente sería complicado y dependería mucho de la habilidad del artillero para que hiciera blanco. Pero bueno, lo fundamental del castillo sería quizás su elemento disuasorio. Es decir, que saben los piratas, sabiendo los que vienen, que aquí hay un castillo y una dotación que desconocerían si era muy poblada o poco poblada, simplemente por el hecho de existir ya disuadiría. En Valerma había una torre defensiva también, más allá hasta Adra lo sabía también. En Punta Entinas teníamos otra torre defensiva, es decir, toda la costa de Reino de Granada, especialmente en Almería, estaría poblada de estos elementos defensivos para provocar eso, la disuasión de los posibles ataques piráticos en toda nuestra costa. De esos ataques están documentados muchos. Hasta Dalías llegaba la gente, hasta Berja llevaban estos piratas, cogían a las personas y las llevaban de esclavo hacia el norte de África. Así, todo esto se trata de que esto nos defendía de aquella época. Y hoy día, pues lo que nos ha quedado, aparte de este magnífico castillo, es este grandioso entorno. En el día que disfrutamos, que casi siempre son así, son días súper despejados en esta zona del Poniente, y es muy interesante venir en cualquier época del año. En verano lógicamente está mucho más poblada, pero bueno, ahora en invierno hay unos días muy estables, anticiclónicos como estos, que son muy agradables de disfrutar, así que a ello vamos. Primero de febrero de 1938.
un edificio firmado. Sabemos cuándo se construyó. Ya no hay ninguna duda, no hay que buscar documentación, aunque lo podemos suponer por la estructura, porque esto es un, bueno, búnker, casamata, nido de ametralladora, bloqueado de la Guerra Civil Española. Este es uno de los más de 30 edificios fortificados, fortines, que se encuentran en la costa de Almería, distribuidos desde prácticamente Villaricos hasta Adra. Y en el término del ejido encontramos tres fortificaciones de este tipo, tres búnkeres, tres nidos de ametralladora como estos. La fecha del 38, efectivamente, es ineludible que fue en el 38, pero se empezaron a construir en el año 37. Este fortín, como veis, está construido en hormigón. Tiene una planta, si la miramos desde arriba, que sería como un arco de medio punto, aproximadamente unos 3 metros, 3 metros 80 por los 2 y pico, por unos 1,80 de alto más o menos. Contaría con tres aspilleras, que son las ventanitas por donde saldría la ametralladora. Tiene unos muros de unos 60 centímetros y aparentemente es un edificio fortificado y seguro, pero no lo es. Un fallo, tiene dos fallos fundamentales este edificio. Primero, el hormigón no es armado, es simplemente cemento, como veis, con arena y piedras de la playa, pero no está fortificado por dentro con hierro, con lo cual se debilita mucho. Un segundo fallo, dentro veremos que los muros por dentro están horadados, es decir, tienen un rebaje para colocar almacenes, víveres y suministros, lo que debilita en el muro. Y el tercer elemento también, que parece que es definitorio de que no estaba realmente muy bien, es que estas aspilleras no cuentan con unos escaloncitos para evitar que, en caso de que una bala diera aquí, entraría dentro y a todos los servidores le haría la puñeta. Con lo cual, esto también es un defecto constructivo. Es más, en la región de Murcia había unas fortificaciones como estas que fueron diseñadas con un techo que caía prácticamente a la altura de las aspilleras y no utilizaba las ametralladoras. Hay una teoría que dice que realmente fueron hechas así a propósito, es decir, fue un sabotaje de los elementos nacionales que había dentro del ejército republicano para que este búnker no funcionara. Por cierto, no lo he dicho, este elemento fue construido por el ejército republicano, el ejército de la República, para defenderse de los ataques del ejército nacional, a partir sobre todo del año 1937 en Almería. ¿Por qué ese año? Porque en febrero del 37 Málaga cae y la frontera entre la República y los nacionales se acerca prácticamente hasta el Buñol. Se espera que haya un ataque del ejército nacional en dirección a Almería, en dirección a Cartagena, con lo cual toda Almería se fortifica. Y esto es un ejemplo de ello, de los 30 búnkeres, innumerables trincheras, más de 15 aeródromos en Almería, 5 bases navales, 5 bases, perdón, de baterías para defensa de ataques navales. Es decir, Almería se convierte en un auténtico fortín a partir del año 37. Nosotros contamos con estos tres restos. Este sí que tiene una ventaja. He dicho tres desventajas, pero tiene una ventaja. Y es que el techo, si me seguís, el techo cuenta con camuflaje aéreo. Esto sí, desde lejos puedo decir que no se ve prácticamente nada. Esto es un elemento defensivo de primer orden, que es el camuflaje. Porque en caso de ser detectado, lógicamente entre un cañón de un barco de la época, pensemos en un crucero, el Canarias, o el Miguel de el Cervantes, el Cervera, es decir, cualquier crucero o acorazado nacional, podría prácticamente levantar este edificio. Entonces, su camuflaje es su supervivencia. Si lo comparamos este búnker con el castillo que hemos visto, fijaros lo que está pasando con la fortificación. La fortificación primera, hasta el siglo XVIII y XIX, consistía en que desafías prácticamente al atacante, es decir, una fortificación en altura, con sus muros, que se ve, pero progresivamente se va achatando. El castillo de Guardia Vieja se achata, se hace más pequeñito que las torres, y los fortines no quieren ni siquiera que se sepa que están aquí. Todavía se achatan más hasta que aparezcan prácticamente los búnkeres subterráneos. ¿Por qué? Porque en esa batalla entre la espada y el escudo, es decir, la bala, el cañón y la muralla, gana al final la artillería. Es decir, con lo cual la solución, más que la defensa por muro, es el enmascaramiento y el desaparecer debajo de tierra. Así que este enmascaramiento sí que es positivo. Y no sé si fue por eso, pero sobrevivió hasta nuestros días. Enmascaramiento, como os comentaba, del edificio. Pero fijaros, el elemento fundamental, aparte de esto, es el sitio donde estamos. Como en el resto de fortificaciones, la defensa de este sitio, que es privilegiado y estratégico,
hace que estos edificios se encuentren aquí. Este punto, que encontraremos hoy con otro búnker allí, es uno de los puntos fundamentales en la red de escuchas que tenía el ejército republicano en toda la costa de Almería. Cada uno de los puntos costeros más importantes tenía un elemento como este que comunicaba el paso de aeronaves desde una dirección a otra para que fuera avisada Almería y Cartagena de la llegada de esos aviones. Y este era el más importante de todos según los documentos encontrados del ejército republicano, porque se encuentra con una visión increíble, alejado de carretera y de ruido, porque la escucha significa que había un operario con unos elementos muy extraños que intentaba localizar ruidos de aviones, sabiendo cuántos aviones o intentando saber cuántos aviones, qué dirección llegaban, qué altura, qué velocidad, para localizarlos y poder avisar en los sitios de bombardeo. Y este sitio, en Guardia Vieja, es uno de los fundamentales porque el control que tenían de toda la costa era estupendo. Y el sitio donde estaba, aislado de ruidos, hacía que el soldado, su función fundamental era enfocar en ese ruido, lo localizara perfectamente. Así que este punto, como veis ahí, fundamental para ese sistema de red de escucha y la protección de ataques, sobre todo de la capital de Almería. La entrada lateral y trasera, lógicamente, protegida, ¿no? Si me acompañáis. Actualmente el suelo se encuentra cegado, es decir, que hay arena, con lo cual tendríamos que excavar un poquito más para ver la altura real del edificio, que más o menos sería 1,80, 1,90, como veis, yo mido 1,77, casi me doy aquí, ¿no? Fijaros lo que quedan todavía las huellas del encofrado, del hormigón que se hizo. Y el elemento fundamental aquí es esta plataforma, la plataforma donde iría el arma, sería un trípode, una ametralladora, quizás una Hotchkiss, que sería uno de los más comunes en el ejército republicano, con las aspilleras. Y fijaros la visión tan extraordinaria que tendría el servidor de esta ametralladora. Desde aquí podría batir perfectamente en caso de un ataque, de un desembarco, pues batiría perfectamente lo que es la costa. Pero sobre todo la misión de esto, como podéis ver, es la vigilancia. Porque aquí podemos estar vigilando, protegidos, el paso de barcos en una dirección o en otra, para así avisar dónde estaría, localizar esos barcos y poder avisar al destino, donde fueran. Este sistema se llamaba un sistema de una red de escuchas. Esto era una persona que no sabía escribir. Esto se lo habían el cura, el médico. Yo siempre lo cuento. Cuando una persona no sabe escribir y te enseñan a escribir tus iniciales tuyas, nunca, siempre hace lo mismo que te enseñaron. Es decir, la F con el palito abajo, con el palito, con el palito. Esta persona, alguien le había enseñado a poner sus iniciales. La N con su palito abajo, la R con la F con su palito final, su palito, palito, y luego aquí pone un 4. No obstante, se nota que no sabía firmar, y entonces, ¿con qué ganas se quedó? Cogió y puso la huella. Aquí la tienen ustedes. Aquí tienen la huella del maestro Albañez. Estas hornacinas horadadas en el muro era para munición y pertrecho. Pero lo que os decía, si nosotros horadamos el muro, este está más débil para el exterior. Y en caso de impacto, pues lógicamente, pues caería antes, ¿no? Seguimos fuera. En julio del año 36 empieza la Guerra Civil Española. Cuando esta guerra, España se divide en dos, y el ejército republicano, que en principio empezó una ofensiva para tratar de recuperar territorio, al final va a optar por una posición defensiva. Mirad, estos búnkeres que se construyeron en el 37 y en el 38 tienen varios motivos. Lo hemos dicho ya: la vigilancia de costas, la defensa de posibles ataques, pero también tiene otro, y es ¿quién lo construyó? Bueno, pues los construyeron mano de obra forzada en algunos casos, obreros pagados en otros casos, militares o zapadores en otros casos. Esto también tenía una misión, que era un poco subir la moral en las zonas de retaguardia. Entonces, construir estos búnkeres sería tener activo a zonas de retaguardia, porque aquí, el año 37, en febrero del 37, podía haber un ataque, pero después ya no lo hubo. Lógicamente no lo sabían, pero los frentes de batalla pasaron a otro lado. Y sin embargo, hasta el año 38 se siguieron construyendo, porque había que tener activa la retaguardia. Entonces, este es un elemento también
junto con otros, que provocaban que la zona esta estuviera la población activa y pendiente de posible ataque. También hay otro reconocimiento. Al fin y al cabo, desde julio y agosto del 36, cuando empezó la guerra, el dominio del mar pasó a manos nacionales. Los republicanos tenían la mayor flota, sin embargo no lo pudieron utilizar de manera adecuada. Prácticamente se recluyó primero en Cartagena, en Málaga, en Almería, después en Cartagena, en Almería, cuando se perdió Málaga. Entonces, la fortificación de la costa viene a ser un poco el reconocimiento de que el dominio del mar estaba en otro lado. Por lo tanto, se vigilaba desde tierra porque desde el mar se había perdido esa constancia. Así que este elemento también nos da un poco esa visión de defensiva, sobre todo a partir del 37 del ejército republicano con respecto al ejército nacional. Pues señores, el segundo búnker en la zona de Guardias Viejas. Si hablábamos del enmascaramiento en el anterior nido de ametralladora, en el anterior fortín, en este es insuperable, porque encontramos donde nos encontramos debajo de una bóveda natural de piedra. Y la habilidad del constructor es que ha encajado el fortín perfectamente camuflado en el interior de esta bóveda. Entonces conserva unas vistas privilegiadas, porque tiene una visión privilegiada, pero desde el aire sobre todo estaría siendo protegido de no solamente de la visión de los aparatos, sino incluso de bombardeos posibles, porque fijaros cómo encaja perfectamente el edificio dentro de esta bóveda rocosa. Encontramos también, como allí, es el típico búnker que el ejército republicano construyó en Almería, con las mismas dimensiones del anterior. Hay unos 3 o 4 tipos, este es el más común. Hay una veintena de estos edificios en toda la provincia de Almería. Como hemos dicho, aquí encontramos 3. Y tiene las mismas ventajas y desventajas que el edificio anterior. Si me acompañáis dentro, la disposición es igual con las hornacinas para almacenaje, tanto en una pared como en otra. La plataforma para la artillería o la ametralladora ligera. Y por si hubiera alguna duda, ¿dónde va la ametralladora? Pues quedó bien claro expuesto aquí. Ahora, voy a decir una cosa. Las ametralladoras son un arma muy valiosa en la Guerra Civil Española. No eran muy comunes. Estarían en los frentes activos. Entonces, este edificio está preparado para albergar una ametralladora, pero seguramente no hubo nunca ninguna ametralladora. La dotación de aquí, sobre todo, se destinó a la vigilancia. Porque esta ametralladora en un frente inactivo es un valor desaprovechado. Así que, para el emplazamiento, sí. En el caso de que hubiera habido conflicto, sí que hubieran venido seguramente y hubieran podido ser utilizadas, pero no estarían de manera permanente aquí. El techo, si os fijáis, el techo es como la cueva de Altamira, pero en versión guerra civil. Es decir, nos encontramos dentro de un búnker que estaría normalmente hormigonado, pero se ha utilizado la pared rocosa de la montaña para poder realizar la cobertura del fortín. Ten en cuenta que aquí encima se encuentra el castillo de Guardias Viejas. Estamos debajo justamente del castillo de Guardias Viejas. Aquí estamos en una antigua cantera donde se extraían las piedras para los molinos de Dalía, Celín y Berja. Según el tipo de cereal que se machacaba, necesitaban diferentes tipos de piedra. Esta es una piedra más arenusca, por la formación más marina. Y entonces aquí están viendo la huella del cantero de haber extraído de ahí una piedra. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra. Lo perfilaban, lo perfilaban por el filo y al final le iban metiendo cuña hasta que conseguían sacar la piedra. Siempre se le daba un diámetro mayor que el necesario, que hacía falta en el molino, porque el medio de transporte que tenían las piedras eran como ruedas. Cogían carros, le quitaban las ruedas de madera y le ponían las ruedas de piedra. Y de esta manera, liado en cuero y con cuerdas de esparto para los golpes durante el camino, y con bestias se llevaba hasta Dalía, Celín o Berja. Aquí tenemos una piedra de molino extraída completamente, pero antes del transporte, antes de llevárselo al molino que estaría destinado, se dieron cuenta que en una parte estaba algo agrietada y la anulan, no se la llevan. Allí tenemos más huellas, todo esto fueron canteras para los molinos. Esto estuvo en funcionamiento hasta 1950. Sabemos que en el 1800 ya se extraían piedras de aquí.